happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Jesus washed. Son Gospel Medellín es un coro de género gospel. Somos 26 voces que queremos llevar un mensaje a muchos rincones del mundo con este género, pues que en Colombia no es tan conocido, digamos, tan popular. La idea de Soul Gospel Medellín nació de un sueño, ese mismo sueño que nos motiva a seguir adelante y que nació seguramente de todo el esfuerzo que Soul Gospel Medellín ha desarrollado en estos casi 2 años de trabajo artístico. ¿Cómo nace la idea? A partir de un sueño muy grande. O sea, desde chiquita siempre me ha gustado mucho el gospel. Y a Vladimir, que es el cofundador de este grupo también. Y algún día coincidimos en ese sueño y dijimos, bueno, vos querés hacer un coro gospel, yo quiero hacer un coro gospel, ¿por qué no unimos esos esfuerzos? Y aquí estamos. El gospel, o por lo menos en el coro, vivimos de una manera en la que podemos expresarnos muy libremente, donde aplaudimos, donde bailamos incluso, donde cada uno aporta con su voz algo importante para el sonido final y también porque se vive un proceso creativo para lograr hacer una canción al final. El gospel es una música muy diferente a los otros géneros porque cantan con el espíritu y al cantar así podemos llegar a Dios. Bueno, este es un coro muy especial y de él hacen parte 26 voces. 26 voces muy diferentes unas de otras. Hay algunos que ya tienen su disco, que tienen trayectoria de varios años haciendo música, pero que aquí en Soul Gospel somos iguales, donde todos podemos aportar, donde todos tenemos una voz única y a partir de todos esos conocimientos y de tener carreras y estudios diferentes nos complementamos y juntos hacemos este gospel tan especial. Nosotros somos un grupo interdisciplinario, o sea, no solamente reúne músicos, sino que reúne chicos de todas las profesiones. Y eso ha sido pues muy bueno para nosotros como profesionales de otras áreas, porque hemos podido crecer en la música, y eso ha sido pues muy bueno. Y además, también hemos podido a través de nuestras profesiones y de nuestro quehacer profesional, tomar alcohol. Y es bacano saber que de la música se puede vivir, ¿cierto? O sea, no pensar solamente esto como un hobby o una pasión y que nos reunimos, aunque pasamos muy bueno, pues y eso es indiscutible. Pensar que esto también tiene un sentido comercial es válido, ¿cierto? Y por eso es que hacemos presentaciones que tienen un costo, ¿cierto? Pues que las empresas nos las contratan y se le pagan a los músicos, como también hacemos otras obras sociales para compensar. Es decir, es bacano como tener el equilibrio. Estamos ya planeando una propuesta folclórica. Nuestras raíces son colombianas y queremos fusionar el gospel con la música colombiana, con el chandé, con el currulao, con la cumbia. Y es esa nuestra propuesta porque tenemos un proyecto grande. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, sails away. Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, sing it, sing it, sing it!
Jesus.